¿Te ha salido, verdad? Bien, espero que sí. Vale, lo que te voy a enseñar a continuación tiene que ver con los pies, con las piernas, ¿vale? Es una técnica para poder aprender a desplazarte mejor, ¿sí? Entonces, esta técnica se llama la cruz, ¿vale? Que significa hacer una cruz con las piernas, ¿vale? Sacando las piernas, con el paso básico que se llama patty dog. Entonces, hacemos directamente la derecha, hacia adelante, sale, lado, lado, atrás, atrás. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. Yes? You like? Let's go. Ok. Bien. Te voy a poner un poco más difícil. ¿Os acordáis del tutorial de Isolation, How to Learn Freestyle? Sí, no, bueno, aquí tenéis la tarjetita, no sé si es aquí o en este lado. Bueno, tenéis la tarjetita en la que podéis ir directamente al vídeo de Isolation, en el que os muestro las variantes de el Tati King más Romeo o... ¿Vale? ¿Sí? O Twisted Flex, como puede llamarlo, ¿vale? Os enseño las variantes que hay de Tatting King con Twist of Flex, ¿vale? Cruz más Tatting King. 3, 2, y boom, tap, boom, tap, boom, tap, hey. 5, 6, 7, y what, hey. Pues os voy a dar un ingrediente más, ¿vale? Así que vamos a hacer la cruz más el V-Wall. ¿Os acordáis lo que es el V-Wall? Si no lo sabéis, también tenéis un vídeo en el que podéis aprender 15 formas de hacer V-Wall. ¿Sí? Son mucha información, ¿verdad? Pues, ¡hala! Vamos a ello. 3, 2, 1 y derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, V-Wall. ¡Ey! ¡Ey! ¿Sí? Fácil, ¿no? Vamos a hacer una vez más. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1. Bien. Vale. Pues ya tenemos un mogollón de técnicas aquí metidas, ¿vale? Al principio del tutorial os he hablado de una técnica que la llamamos step con los brazos, ¿verdad? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, pues lo que voy a hacer es empezar con la cruz y añadir tapping king, ¿vale? Más the walk, más la T. ¿Sí? Mucho, ¿verdad? Bueno, ya sabes que puedes hacerlo lento en tu casa, puedes hacerlo un montón de tiempo, puedes darle marcha atrás al vídeo y ponerlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, ¿vale? Sí, puedes verlo cuantas veces quieras el vídeo, no hay problema, solo que tengas tiempo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, ta. Empezamos de nuevo, 5, 6, seguido y va, ahora sin parones. Yay. ¿Sí? ¿Te sale o no? Bueno, vale, pues recordad que me podéis seguir por las redes y no por la calle. Así que el próximo jueves os espero con un nuevo contenido.